de la exposición La Revolución Mexicana, un valse triste, la cual ha sido posible gracias al apoyo del Museo Nacional de San Carlos, Instituto Nacional de Bellas Artes, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Museo Nacional de la Revolución en la Ciudad de México y al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Gracias a todos por su presencia. Nos acompaña en el presidio el señor Elmer Powell, coleccionista en esta exposición, para que le pida un fuerte aplauso a todos. Miguel Ángel Berumen, historiador y curador de esta exposición. Licenciada Carmen Cuco, secretaria del Patronato de los Tres Museos de Historia. Y la licenciada Magdalena Cárdenas García, directora general de los Tres Museos. Es momento de escuchar algunas palabras de Miguel Ángel Berumen, historiador especializado en fotografía de la Revolución Mexicana y la frontera norte de México. Hola, buenas noches. Es un gusto estar en Monterrey, es otra parte norteña del país. Yo soy de Chihuahua, pero curiosamente a veces no venimos mucho por estos rumbos, así que estar en Monterrey, en esta tierra que todos escuchamos como una de las grandes ciudades del país, es un gusto enorme. Ahí me va a tocar hacer un recorrido por las salas, así que yo ahorita trataré de ser bastante breve. Quisiera agradecer al patronato y obviamente a la dirección, a Margolo Cárdenas, y a todo su equipo, primero por la invitación y su apoyo para realizar esta exposición, que como verán en algunos de los casos, tiene ejercicios no solo para recorrer la historia, sino para tratar de comprender algunos conceptos que se desprenden de este. Quisiera aprovechar este momento para decir que todo autor, si hiciéramos una similitud con un compositor, estaría deseoso de que su obra fuera tocada por una buena orquesta. Y quiero decir al equipo del Museo del Noreste, que es una gran orquesta y que ha tocado excelentemente mi composición. Así que muchas gracias. Y a continuación invitamos a la licenciada Magdalena Cárdenas, directora general de Tres Museos, para que nos dirija su mensaje e inaugure formalmente esta exposición. Gracias, muy buenas tardes a todos, buenas noches. Con mucho gusto recibimos hoy la exposición La Revolución Mexicana, un valse triste. Una muestra curada por Miguel Ángel Berumen, historiador de la fotografía, que reconoce el valor histórico de las imágenes y que nos permitirá reflexionar sobre el fenómeno fotográfico que desató la revolución. De manera fundamental, este valse triste rinde homenaje a la participación en el movimiento de hombres y mujeres anónimos que entregaron sus vidas a la causa revolucionaria. Es por ello que la fotografía emblemática que aquí nos acompaña, la que se encuentra a nuestras espaldas, fue seleccionada para inaugurar la exposición. Los rostros de estos luchadores anónimos, los de la bola, se diluyen como se pierde su recuerdo en nuestra memoria. Este valse triste es una aportación que hacemos para combatir nuestra desmemoria al reconocer entre los colores sepias y diluidos de la imagen los rostros de los combatientes. Las imágenes que inauguramos son también una prueba de que fue gracias a ellas, en muy buena medida, como se construyó un imaginario de la revolución que se ha visto reflejado en obras de arte, en el cine, en películas muy reconocidas de grandes actores y en general en la identidad de lo mexicano que trasciende nuestras fronteras. Por otra parte, la muestra reconoce la labor de los fotógrafos de guerra, profesionales y aficionados, más de 400, según se sabe ahora,
y en forma específica la de quienes estuvieron entre nosotros para documentar el día a día de la gesta revolucionaria. La tarea de estos hombres y mujeres, muchos de ellos de origen extranjero, ha sido poco difundida, aun cuando a ellos debemos, en muy buena medida, un conocimiento más cercano y complejo de nuestro pasado. A las imágenes icónicas de los Casasola se han sumado los nombres de Esther Eva Strauss, Jimmy Herr, Fred Feldman, Homer Scott o Manuel Ramos, entre muchos otros. La imagen que tienen acá es un montaje hecho con los rostros de algunos de estos fotógrafos, un montaje que da el rostro de un personaje revolucionario y de la que les platicará más adelante Miguel Ángel. Tenemos además mucho gusto al inaugurar esta muestra, pues se trata de un tema poco explorado hasta ahora en nuestros museos. La fotografía apreciada no tanto por su calidad estética, por su valor artístico, sino por su aportación al conocimiento del pasado. Los invitamos a recorrer estas más de 300 fotografías curadas por Miguel Ángel y a su equipo, en las que verán reflejada la pasión, el profesionalismo y la tenacidad de quienes a través de la fotohistoria difunden, además de sucesos, la forma en que la imagen atrapa el pasado y sus contextos y nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos. Agradecemos también a los coleccionistas como Elmer Powell, que hoy nos acompaña, su dedicación y entusiasmo para rescatar este patrimonio, así como su generosidad por permitir su exhibición. De igual manera, muchas gracias al equipo de museografía de Tres Museos y al CONACULTA, al IMBA, al Museo Nacional de San Carlos, al Museo Nacional de la Revolución en la Ciudad de México y a la Fototeca de Nuevo León de CONARTE. Todos ellos hicieron posible esta muestra. A nombre de los Tres Museos y de su patronato, les doy a todos ustedes la bienvenida, declaro inaugurada esta exposición y los invito a que disfruten su recorrido.